Okay. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Lizzy. Estoy muy emocionada de estar acá con ustedes. Y bueno, vamos a comenzar con esta presentación. Solamente necesito poder compartir mi pantalla. No sé si la pueden ver. Sí, ahora. Hola, mucho gusto, buenas noches. Me llamo Licio Seransky, soy psicopedagoga, coach y también soy facilitadora del taller Atrévete basado en la investigación de la doctora Brené Brown. Estoy muy, muy agradecida y emocionada de poder estar acá con ustedes y compartir un poco de mi experiencia profesional y personal en el tema relacionado con la crianza. La crianza de todo corazón. Lo que les voy a invitar a hacer es a ponerse unos anteojos diferentes, con curiosidad, con ganas de aprender cosas nuevas y tomar lo que les sirva y tirar lo que no les sirva, porque en esta teoría hay cosas muy innovadoras, algunas de ellas son provocantes, provocan dudas, tal vez enojo, irritación, más curiosidad, alegría. Entonces mi invitación es que ustedes se pongan esos lentes de curiosidad y se unan conmigo a este viaje de la crianza de todo corazón. La crianza de todo corazón está basada en la teoría y la investigación de la doctora Brené Brown, que lleva años tratando de encontrar cuáles son las razones por las cuales nosotros sentimos conexión humana, cuáles son los elementos que forman esa gran conexión que existe entre los seres humanos. Cuando ella empezó su investigación, se dio cuenta de que cada vez que ella preguntaba sobre las cosas, las razones, los elementos que nos ayudan a conectarnos, la gente le contaba cosas que hablaban de un corazón roto, una decepción, un alejamiento. Y esto le hizo entender que hay muchas cosas que no tenemos claras y se enfoca en temas relacionados con la autenticidad, la pertenencia, la vulnerabilidad, el coraje, la valentía, la vergüenza. Y bueno, todos esos elementos los traemos hoy a la crianza de todo corazón. Es muy importante para mí empezar y decirles que no existen los expertos en crianza. Existen muchísimas teorías, muchísimos profesionales, a cada uno le gusta algún otro enfoque, cada uno de nosotros escogemos el enfoque que nos habla a nuestra manera de vivir, que se junta con los valores que nosotros tenemos en nuestra familia. Lo importante es saber que los expertos de la crianza no existen. No existe una receta, un libro manual, un instructivo que nos pueda servir a todos. No hay una sola teoría que podamos todos cultivar y llegar a ser los mejores papás. Lo que tenemos claro es que todos nosotros como
padres estamos haciendo lo mejor que podemos cada día en nuestros hogares, aprendiendo con nuestros hijos, aprendiendo de ellos y juntando la información que a través de las experiencias mutuas nos ayudan a criar a nuestros hijos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos en situaciones en las que nos comparamos o juzgamos a otros porque no están actuando exactamente de la manera en la que nosotros quisiéramos. Mi invitación hoy, ahora, es que cada uno de nosotros tomemos de esta plática lo que nos sirva a nuestra familia personal. Como padres, tenemos la gran oportunidad y el gran desafío de ser los adultos que nos gustaría que nuestros hijos sean al crecer. ¿Y esto qué quiere decir? Es uno de los elementos más importantes de la crianza de todo corazón. Nosotros, nuestras conductas, la manera con la que actuamos, es lo que les va a dar a nuestros hijos el ejemplo de cómo ellos van a ser cuando sean grandes. Tenemos que tener mucha conciencia del ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. Y es por eso que tenemos la gran oportunidad y el gran desafío, porque como humanos vamos a cometer errores. Eso es parte del crecimiento del ser humano y es parte de lo que tenemos que aceptar como parte de nosotros. La crianza de todo corazón tiene algunos puntos muy importantes de los cuales les voy a hablar. El primero es que el amor y la pertenencia son una necesidad básica. Sabemos por la investigación de Brené que una persona que no se siente amada y que tiene un lugar en el que pertenece, sufre. Vamos a hacer todo lo imposible para tener esa sensación de amor y pertenencia. El amor incondicional es muy importante en los buenos y los malos momentos. Muchas veces nos encontramos en situaciones en las que decimos, wow, hiciste increíble, mis respetos, felicidades, cuando tenemos hijos que tienen éxitos, pero en los malos momentos nuestros hijos no se sienten cómodos o con confianza de poder venir y compartir con nosotros esos momentos por miedo a la crítica. Número 3, es muy importante que nos aseguremos de que nuestros hijos tengan una relación de respeto y compasión con ellos mismos y para la gente que los rodean. El cuarto punto es que nuestros hijos se atrevan a ser vulnerables, que sean creativos, juguetones y que acepten sus imperfecciones sin miedo al juicio. Número 5, es que es muy importante que sepan navegar en este mundo con resiliencia y valentía. Vamos a hablar un poco del amor y la pertenencia. Todos los seres humanos, lo sabemos, nacemos con una necesidad básica de amor y pertenencia. Es una necesidad básica para que podamos sobrevivir. Cuando nosotros no nos sentimos conectados o amados, siempre sufrimos. Y lo más importante que tenemos que recordar, sobre todo para aquellos padres que tienen hijos adolescentes, es que si nuestros hijos adolescentes en esa edad con tanta turbulencia sienten que no son aceptados, que no son amados y que no pertenecen a nuestro hogar porque somos muy juzgones, porque somos muy criticones, porque estamos constantemente viendo las cosas que ellos no hacen bien, lo que van a hacer por esa necesidad básica es buscar pertenecer a grupos fuera de casa. Y no siempre esos grupos son los que nosotros como padres consideramos que van junto con nuestros valores. Entonces hay que tener mucha, mucha, mucha conciencia de cuál es la aceptación que nuestros hijos sienten en casa. Como padres queremos que nuestros hijos sepan que su valía personal y su dignidad nunca están en cuestionamiento en nuestro hogar. Ellos son amados, respetados y protegidos por nosotros siempre en cualquier momento de su vida. Eso quiere decir que nuestros hijos pueden quitarse la máscara que muchas veces ponen al salir de la casa. Esa máscara que les hace decirles a sus amigos en la escuela, a sus maestros de deporte o a sus coaches si hacen algún deporte después de la escuela, que todo está bien, aunque se sientan tristes,
preocupados, ansiosos. Es muy importante, por ejemplo, en esta época de COVID, que nosotros les permitamos a nuestros hijos compartir con nosotros sus frustraciones, sus miedos, sus incertidumbres acerca de todo lo que está pasando hoy en el mundo. La gente no se está graduando, no estamos teniendo bodas, estamos postergando eventos importantes. Esto tiene una gran influencia sobre nuestros hijos. Niños que se sienten que pueden ir con sus padres, compartir cómo se sienten, van a tener una manera de vivir esta época, una resiliencia mucho más fuerte que los niños que sienten que no pueden actuar de manera auténtica en su casa. Una de las cosas más importantes que hay que recordar es que todos, en cualquier sociedad del mundo, crecemos con ciertos prerequisitos y condiciones para pertenecer. Cosas como, si no te portas de tal manera, no vas a poder ir con tus amigos. Hasta que no comas tu pollo, no vas a poder tener postre. Todas esas cosas que les hacemos con condiciones que los hacen sentir inseguros y muchas veces no merecedores de amor y pertenencia, son cosas que los van marcando y los van acompañando durante su vida. Muchas veces los niños que, por ejemplo, tienen una maestra particular de matemáticas porque no les va bien en matemáticas y truenan el examen, no lo pasan, se sienten muy inseguros de venir a casa y poder compartir con los papás que les fue mal por miedo a no llenar aquellos requisitos de pertenecer, por miedo a decepcionarlos. Entonces, una de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta es que nuestros hijos y su valía personal no está relacionada con sus resultados de los exámenes. Tenemos que relacionarlo con sus esfuerzos, con el proceso, con esa experiencia que ellos están teniendo para alcanzar las metas. Vamos a hablar de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad siempre ha sido relacionada con experiencias negativas, con es un signo de debilidad, cuando en realidad el ser vulnerable es una señal de fortaleza y valentía. Lo que viene a decir la crianza de todo corazón es adueñarnos de nuestra vulnerabilidad y como padres, dar un ejemplo personal a nuestros hijos, claro que apropiado a la edad. Por ejemplo, podemos estar en una cena familiar y compartir un momento de dificultad en nuestro trabajo. Por ejemplo, tuve que hacer una presentación, se la di a mi jefe y mi jefe no le gustó para nada a él y en vez de presentar mi presentación o darme la oportunidad de mejorarla, llamó a mi compañero de trabajo y le dio a él la presentación, la oportunidad de presentar en frente de los directores. Esa experiencia que un papá le comparte a un hijo o una mamá le comparte a un hijo abre puertas a que cuando nuestros hijos se sienten en momentos de vulnerabilidad puedan venir y presentar su auténtico ser con nosotros. Obviamente que tiene que ser apropiado a la edad porque no todos nuestros hijos pueden escuchar todas las historias sin que tengan algún impacto fuerte en ellos, pero eso ya es con respeto a cada familia y con las edades de nuestros hijos. Una cosa importante es poder definir la experiencia de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es cualquier experiencia que sentimos en la que sentimos incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Como dije antes, la vulnerabilidad es parte de ser humanos. No hay un ser humano en el mundo que respire que no esté expuesto a experiencias de vulnerabilidad. Lo que es muy importante es qué definición le damos nosotros a esas experiencias. Entonces, les quiero contar que la vulnerabilidad está relacionada a emociones como la vergüenza, el miedo, la ansiedad, el fracaso, el duelo, la decepción y la incertidumbre. Y es por eso que nos cuesta tanto trabajo permitirnos ser vulnerables. Pero lo que es importante que sepamos es que la vulnerabilidad es el lugar en donde nace el amor, la pertenencia, el gozo,
la valentía, la innovación, la gratitud, la empatía, la autenticidad y la creatividad. Yo personalmente no conozco a ninguna persona en el mundo que no quisiera vivir más de estas experiencias, pero lo que tenemos que recordar es que nosotros no podemos solamente sentir este tipo de experiencias. Estar vivo quiere decir enfrentarnos a situaciones de dificultad, de duelo, de miedo, de fracaso y también de amor, de pertenencia, de creatividad. Lo importante aquí otra vez es qué ejemplo le damos como padres a nuestros hijos en momentos en los que sentimos cualquiera de estos sentimientos. Una de las cosas más importantes que le ponemos énfasis en la crianza de todo corazón es recordar que los momentos más importantes entre padres e hijos suceden en momentos de vulnerabilidad. Y el ejemplo que les puedo dar es el ejemplo de una niña que vuelve a su casa y le comenta a su mamá, le dice, estoy cansada de pertenecer al grupo de los otros. Y la mamá le pregunta con curiosidad, ¿a qué te refieres con el grupo de los otros? Y le cuenta a ella que todos los días en el recreo están jugando fútbol y que las dos mejores jugadoras de fútbol, las líderes de la clase, eligen jugadores cada una para su equipo de acuerdo a su capacidad de jugar fútbol y obviamente es de acuerdo al juicio de esas niñas de la misma edad, de esta niña que vuelve con dolor a su casa. Y le dice, todos los días, después de que escogen cada una a los mejores jugadores, quedamos los que somos los otros, los que jugamos menos bien. Y se le queda viendo la mamá y le dice, pero tú sabes jugar muy bien. Y le dice, sí, pero yo pertenezco al grupo de los otros y ya estoy cansada de ser de ese equipo. Quiero ser como todos los demás. En ese momento la mamá se acuerda, siente esa sensación de que ella conoce esa experiencia. Ella ha sido en algún momento de su vida o en su infancia o en su adolescencia parte del grupo de los otros. Entonces, en ese momento, la mamá le dice, de verdad es muy difícil estar en el grupo de los otros, sentirte que eres de los otros y que no eres parte del grupo, de pertenecer a ese grupo. Y la niña le cuesta trabajo creer que la mamá sabe porque nunca la vio en una situación así, porque la mamá no le había contado que ella también tenía esas experiencias. Entonces, lo que pasa es que muchas veces nosotros tratamos de arreglarles a nuestros hijos esa situación. Por ejemplo, yo pienso que muchos de nosotros podríamos decir, ¿quiénes son esos niños? Les voy a hablar a sus papás y pedirles que sus hijas sean más inclusivas. O no les hagas caso, vete a jugar fútbol en otro grupo, tú sabes que eres muy buena jugando fútbol. Mas, sin embargo, si nos sentamos con él, como hizo esa mamá, se sentó con su hija y le dejó ocupar un lugar seguro en el que la niña se pudo quitar todas esas armaduras y máscaras de pretender que todo está bien y le compartió de corazón a corazón lo que le estaba pasando. Estos momentos en los que la mamá pudo tomar una experiencia en la que ella también se sintió como del grupo de los otros y le dijo, sabes, yo sé que cuando uno se siente del grupo de los otros se siente solo, juzgado, decepcionado, como que realmente no nos conocen y es un dolor muy grande. La niña le dijo, es exactamente así como yo me siento. Ese momento de vulnerabilidad es un momento de conexión que la niña nunca va a olvidar. Es un momento en el que están juntas en una experiencia que aunque la mamá no vivió en ese momento, la conoce. Entonces, lo más importante aquí que quiero decir es que todos como seres humanos tenemos momentos de dificultad, tenemos momentos de alegría, tenemos momentos de éxito y de fracaso. Es cómo lo presentamos a nuestros hijos que les va a permitir o no presentarse enfrente de nosotros.
Otro de los temas muy importantes en la crianza de todo corazón es la diferencia entre pertenecer y encajar. Y aquí es muy importante que recordemos de nuevo que todos tenemos en la sociedad en la que vivimos, no importa en qué lugar del mundo, tenemos algunas condiciones de pertenencia. Tenemos algunas condiciones que nos dicen, si tú quieres pertenecer a este grupo, tienes que portarte de cierta manera. Ahora, no siempre la manera en la que yo educo a mi hijo o a mi hija van de acuerdo con el grupo que ella o él quisieran pertenecer. Entonces, lo que sucede muchas veces es que nuestros hijos, y muchas veces inclusive nosotros siendo adultos, elegimos conductas que van en contra de en quien realmente somos para poder ser parte de ese grupo, y en vez de pertenecer, encajamos. Porque lo que sucede es que dejamos de ser quien realmente somos para ser parte del grupo. Aprendemos cómo hablan, cómo se visten, a dónde van, sus palabras, su slang, y aunque van en contra de quien realmente somos nosotros, tratamos de hacerlo para encajar. Ahora, eso no es pertenencia. Pertenencia es la experiencia de poder ser yo quien soy con todo mi ser. Mis defectos, mis cualidades, mis éxitos, mis miedos, todo lo que soy. Es quitarme la máscara, es dejarme ver y es poder representarme a mí misma sin miedo a ser juzgada. Muy importante recordar lo que dije al principio de esta plática. Niños que sienten que no pertenecen en su casa, niños que sienten que no pueden compartir su verdadero ser con sus papás, van a buscar grupos en donde pertenecer fuera de casa. ¿Y por qué hacen eso? Porque es la necesidad básica, biológica, fisiológica, psicológica y emocional para la sobrevivencia del mundo. A mí me encanta esta pregunta de Dr. Seuss que dice, ¿por qué encajar cuando naciste para destacar? Para mí ese es uno de los mensajes más importantes que les podemos dar a nuestros hijos. Todos nosotros tenemos a dónde pertenecer. Pertenecer empieza primero en la casa. Y niños que tienen esa sensación de pertenencia van a poder buscar un grupo que los respete como son y en el cual no tengan que encajar, sino que puedan ser quien realmente son. ¿Qué pasa con el tema de la vergüenza? ¿Cómo está relacionado el tema de la vergüenza y de la culpa con el tema anterior? Lo que sucede es que si en nuestra casa nos tienen nos enjuician mucho, nos critican mucho, nos hacen sentir que no pertenecemos, desarrollamos un diálogo interno o de vergüenza o de culpa, dependiendo cuál sea la cultura familiar. Un diálogo de vergüenza, un diálogo interno de vergüenza dice, soy malo, no soy suficiente, no me merezco ser amado o pertenecer a mi familia, ni a un grupo social, soy un error. Quien soy yo no está bien. La voz de la vergüenza dice, soy una niña mala. La voz de la culpa dice, he tomado una mala decisión, he hecho algo malo, cometí un error, me arrepiento y puedo pedir perdón. La voz de la culpa dice, eres una niña buena que ha tomado una mala decisión. Y por ejemplo, un ejemplo que les puedo dar. ¿Qué pasa si nuestro hijo o hija saben que mañana tienen un examen muy importante de historia? Y en vez de ponerse a estudiar, agarran su teléfono y se ponen a jugar toda la noche sin ninguna responsabilidad, sin que nadie les diga que si ya estudiaron, sin ningún involucramiento de nosotros como padres, porque confiamos en ellos, porque les dimos el ejemplo de que la responsabilidad es un valor importante, pero el niño o la niña deciden que ya se saben el material y que ya tienen todo bajo control y ahora van a jugar hasta que se queden dormidos en su celular, en su PlayStation, en lo que tengan. La noche pasa, los niños no estudiaron lo suficiente, jugaron demasiado, se despiertan, van a la escuela y truenan el examen. Un niño con un diálogo de vergüenza va a decir, soy un tonto,
soy un idiota, no soy inteligente, un niño con voz de culpa va a decir, tomé una mala decisión, hice un mal juicio, no pensé bien en lo que estaba haciendo. Ahora, ¿qué sucede? Niños que tienen un diálogo interno de vergüenza tienen más tendencia a estar involucrados en conductas de agresividad, de violencia, de drogas, de no acabar la escuela, o si la acaban mal, tienen más tendencia a tener dificultades con concentración, con responsabilidad, tienen disfunción de alimentos y muchas veces están involucrados en conductas que van súper en contra de los valores familiares. Sin embargo, los niños que tienen un diálogo interno de culpa tienen todo lo contrario. La culpa nos hace vernos a nosotros como responsables de lo que hemos hecho y poder pedir perdón y poder decir lo que yo hice no está bien. Entonces no es quién soy yo, no me define a mí, sino mi acción o mi elección. Y eso es muy importante porque tiene mucha influencia en cómo nuestra vida se va a desarrollar. El diálogo interno, como dije, tiene mucho que ver con el tipo de comunicación que usamos en nuestro hogar, con nuestra familia, ya que este es el factor que tiene más influencia en el diálogo interno que desarrollan nuestros hijos. Aquí hay un punto muy importante. Aquí les quiero hablar de la relación entre hermanos. Los hermanos tienen una influencia muy fuerte en el diálogo interno de los otros hermanos. ¿A qué me refiero? Muchas veces los hermanos son los testigos más importantes de la vida de la familia. Por ejemplo, si tenemos un niño que tiene un problema de acné, o un niño que acaba de cortar con su novia, o un niño que por más de que trata, no lo aceptan en el equipo de fútbol. El hermano que está siendo testigo de lo que le está pasando al otro hermano tiene esa información en su mano y muchas veces la puede usar en contra del hermano si no tiene un ejemplo de los padres que ponen como ley que en esta casa, en nuestro hogar, no vamos a usar las debilidades de otros o los fracasos de otros o la historia de la otra persona para lastimarlos. Lo que quiere decir eso es que, por ejemplo, en mi casa, nuestra regla es nosotros no le ponemos apodos a ninguno de nosotros. No nos llamamos de nombres, no nos criticamos de manera que nos pueda herir, porque de esa manera, con esa historia, salimos al mundo. Y nuestros hijos están suficientemente estresados ya fuera de la casa. Nuestra casa tiene que ser el lugar sagrado en donde nuestros hijos se sientan seguros, se sientan amados, se sientan aceptados por quien son. Un ejemplo muy importante que les puedo dar para enseñar la diferencia entre vergüenza y culpa y el diálogo interno es una maestra que le llama a la mamá de... Bueno, este ejemplo es de Brené y su hija. La maestra de la hija de Brené le llama a Brené y le dice, yo ya sé, ahora ya entendí, hoy entendí en qué trabajas. Y le dice, ¿por qué? Y le dice, porque hoy estaba tu hija Ellen jugando con plastilina y con todo tipo de cositas de arte para pegar. Y yo vine y le dije, Ellen, eres muy desordenada. Eso es vergüenza. Eres muy desordenada. Y la niña le dijo, tal vez estoy haciendo desorden, pero no soy desordenada. Esa es la diferencia entre quién soy yo y lo que estoy haciendo. Muy, muy importante, extremadamente importante para el desarrollo de un diálogo interno sano de nuestros hijos. Ahora, ¿qué impacto tiene nuestras palabras y nuestras acciones? Pues esta respuesta es muy fácil. Todos sabemos que las acciones hablan más que mil palabras. Mas, sin embargo, se nos olvida. Y les voy a dar un ejemplo. Digamos que estamos cenando y se le cae la leche a uno de mis hijos y yo los miro y les digo,
no pasó nada. Vamos a limpiar, vamos a organizar, cámbiate la ropa que te ensuciaste, vente y acabamos de cenar. Él se para, se va, se cambia, todo bien, limpiamos, tranquilo, fue un accidente, todos tenemos accidentes, no pasó nada, mi amor, y ahí se acabó. Acabamos de cenar, ellos se suben a su cuarto y yo me quedo limpiando la cena y de pronto se me cae a mí el plato de la pasta al piso y mi reacción es, soy una tarada. Pero mi hija me está viendo. Yo sin darme cuenta me expreso, pero mi hija me está viendo, o mi hijo. El mismo niño al que yo hace 5 minutos, 10 minutos, media hora le dije que los accidentes pasan y que no pasó nada, me oyó a mí diciendo que soy una tarada porque se me cayó el plato. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es que mi hija tiene una falda que no le cierra. No le cierra la falda y me dice, uy, estoy gordita, uy, tengo que bajar 1 kilo, uy, tengo que hacer más gimnasia, uy. Y yo le digo, no, Mayita, estás preciosa, solamente creciste y no pasa nada, todo bien. Y ella me cree, pero ella me oye a mí contando que mis jeans no me suben y que tengo que ir más al gimnasio y que estoy gorda. ¿Qué va a tener más impacto en la vida de mis hijos? Lo que les estoy diciendo a ellos con mis palabras, que al final de cuentas son palabras vacías, porque cuando no me ven o pienso que no me ven, yo actúo de otra manera, o que me vieran siendo compasiente y empática y aceptarme a mí misma como quiero que ellos se acepten a ellos mismos. Muy importante tener en cuenta que mi ejemplo vale más que 1,000 palabras. Vamos a hablar del tema de esfuerzo y resultados. Bueno, una de las cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta es que estamos viviendo en una sociedad en la que el perfeccionismo gobierna. Entonces, lo que pasa es que pensamos, creemos que entre más perfectos somos, tenemos la posibilidad de ser más felices, cuando en realidad es totalmente lo opuesto. El perfeccionismo es una conducta adictiva. Es el pensamiento de que si esta vez no me salió perfecto, tengo algo para qué soñar, ¿no? Para qué me esfuerzo por ser mejor cada vez, sin entender que somos seres perfectamente imperfectos y que la falta de aceptación a nosotros mismos nos impide vivir una vida plena. Esto tiene mucho que ver con el diálogo interno positivo, que nos da la confianza y la seguridad de intentar cosas nuevas, aunque no tengamos garantías del resultado. ¿Y a qué me refiero? Si yo pienso que solamente puedo hacer una cosa si la hago perfecta, muchas de las probabilidades de que las haga y me atreva y tenga la confianza y la seguridad en mí misma para hacer las cosas, es muy pequeña. Lo que nos sucede es que tratamos de hacer las cosas, vemos que no nos sale como quisiéramos y muchos de nosotros renunciamos a volver a intentarlo. En la crianza de todo corazón, lo que nosotros queremos hacer es educar a nuestros niños que lo que importa es el proceso. Tú pones esfuerzo, dedicación, ahí estás enfocándote positivo, echándole ganas. Y lo que te va a hacer a ti un campeón no es si llegas primer lugar. Lo que te va a hacer a ti campeón es el hecho de que te hayas dedicado, que hayas echadole ganas a todo lo que es este proceso para tratar cosas nuevas. Y acá tengo otro ejemplo. ¿Qué pasa si hay una competencia de natación y uno de los que están compitiendo se siente un poco inseguro y le dice a sus papás que él no quiere participar, que él sabe que no va a llegar primero, no va a llegar segundo, no va a llegar tercero, y entonces que prefiere no presentarse? Y estos papás entienden que acá hay un poquito de perfección, un poquito de duda, de miedo de no poder llegar a esa meta esta vez porque no quiere presentarse, y le dan la opción de tener una mentalidad de crecimiento y definir el éxito de diferente manera.
Esta familia define el éxito como solamente esta carrera, en este momento, con que te mojes, con que te metas al agua y te mojes, ya es triunfo. Esta es la nueva definición de triunfo en esta situación específica. Muchas veces me preguntan, ¿y qué pasa, Lizzy, si esto se convierte en una actitud que vuelve y vuelve? Bueno, esto es otra vez. Nos sentamos como familia y hablamos de la importancia del esfuerzo, la dedicación, la perseverancia, y entonces nuestro hijo va a aprender. Pero darles la oportunidad de tener lo que llamamos un growth mindset, una mentalidad de crecimiento, le da a nuestros hijos esa opción de poder decir, ok, esta vez no tengo que ser primero, segundo, tercer lugar, con que me meta a la alberca, con que me eche el clavado y me moje, ya fui un triunfador. Esto es extremadamente importante para que el niño pueda otra vez venir a la casa con los padres y decir exactamente cómo se siente. Ahora vamos a hablar del tema de los límites, otro tema que es muy importante en la crianza de todo corazón. Nosotros definimos los límites muy fácil. ¿Qué es lo que está bien y aceptado en nuestra familia? ¿Y qué es lo que no está bien y no se acepta en nuestra familia? Entre más claro, mejor. Por ejemplo, el ejemplo que les puedo dar es decir, mi hija quiere ir al juego de fútbol americano en su escuela y yo le digo, tienes permiso de ir al juego de fútbol en la escuela, que se va a acabar a las 11 de la noche. Está bien que vayas al juego y estés presente con tus amigos y la pases muy bien. Eso es lo que está bien. No está bien que llegues más tarde de las 11:30, que es lo que se tarda de venir de la escuela para la casa. Eso está bien, esto no está bien. Está bien que quieras ir al parque en bicicleta. De ninguna manera es aceptado en nuestra casa que vayas al parque sin tener el casco en la cabeza. Esa claridad, lo que sucede es que le va a dar a nuestros hijos la seguridad que necesita para sentirse seguro, que nos importan. Esta foto del puente que les puse es para recordarme a mí la importancia de los límites y del mantenimiento de los límites. Aquí dice, es increíblemente importante que nuestros hijos nos vean a nosotros respetar estos límites y reglas. Esto quiere decir que cuando yo le digo a mi hijo, en esta casa no se miente, o en esta casa la honestidad es muy importante, o tú no vas a ir a una fiesta en la que yo no me siento seguro de que vayas porque no conozco a la familia, porque no sé sus valores, porque es muy lejos, porque no te puedo llevar y recoger. Aunque el niño venga y manipule o trate de convencerme de que todos van a ir y que no va a pasar nada y que él va a respetar y que va a llegar a tiempo, si yo dije que no y tengo convicción absoluta basada en mis valores, en los valores de la casa que mi hijo tiene, porque tiene claro que es aceptado y que no está aceptado, si él me empieza a decir, pero es que todos van, y yo le digo, ah, todos van, entonces sí. Entonces él va a ir y entonces él está en la fiesta y todos van a tomar y mi hijo no quiere tomar, pero entonces le dicen, pero es que todos están tomando. Lo que él va a escuchar en su voz es, ah, mi mamá me dijo que si todos están yendo, yo también puedo ir. Entonces si todos están tomando, significa que yo también tengo que tomar. Entonces lo que ellos ven es lo que ellos van a hacer. Por eso es muy importante que yo tenga claridad de cuáles son las reglas de mi casa, por qué tengo esas reglas y que las voy a respetar, aunque muchas veces sienta culpa que mis hijos no van a poder ir a lugares en los que todos van y tal vez llegue a la escuela y va a escuchar que estuvo increíble la fiesta y yo me sienta con remordimientos de conciencia, mas sin embargo, ellos aprenden. Y lo que les quería decir con este puente es que romper los límites o no respetar los límites que tenemos es como si mandáramos a nuestro hijo o a nuestra hija en este puente sin tener de qué agarrarse. Las reglas de la casa son esa herramienta que nuestros hijos tienen para sentirse seguros. Su papel en nuestra vida es
rechazar, tratar de romper y de desafiar nuestras reglas. Nuestro papel como padre es respetar las reglas y darles esa seguridad de que nosotros sabemos por qué lo hacemos. Y también si nos equivocamos a veces, está bien porque somos humanos y lo podemos compartir con ellos. ¿Sabes qué? Me equivoqué, no calculé bien el tiempo, pensé que no conocía a la familia o exageré y la próxima vez te prometo investigar más. Pero la manera en la que nosotros respetemos nuestras reglas es la manera en la que ellos también van a respetar las reglas afuera de casa. Lo que nuestros hijos necesitan son límites claros, consistentes y resultados predecibles. Resultados que siempre estén relacionados con sus acciones. Es muy importante. Vamos a hablar de la esperanza. Cuando Brené empezó a hacer su investigación, ella pensaba que la esperanza era una emoción. Y lo que aprendió es que no es ni una emoción ni un sentimiento, es un proceso cognitivo formado por tres elementos. Nuestra capacidad de ponernos metas, ponernos objetivos claros, saber qué es lo que quiero lograr, tener la capacidad de hacer rutas, diferentes maneras de llegar a mi meta, rutas que sean innovadoras y creativas. Y la tercera es creer en mis habilidades de llevar a cabo mi plan. Entonces, lo que esto significa en realidad es la capacidad de tener un plan B, tener esa mentalidad de crecimiento que nos permite desarrollar rutas alternativas para conseguir mis metas. Entonces, si yo quiero llegar a cierta meta y por este lado no me va, ¿cómo puedo llegar acá? ¿Cómo puedo yo ver mis metas de una manera que me dé a mí la seguridad de que no existe algo que me impida seguir tratando? Eso es la esperanza. La posibilidad de crear, de pensar afuera de mi zona de confort. Otro de los elementos importantísimos de la crianza de todo corazón es la gratitud y la alegría. Estas tienen que ir juntas. No las podemos separar, porque nosotros estamos acostumbrados a tener muchos momentos que tomamos, momentos ordinarios, que tomamos como por sobreentendido, cuando en realidad son esos momentos ordinarios que hacen nuestra vida extraordinaria. Entonces, si nosotros practicamos diariamente con nuestros hijos la gratitud, lo que vamos a poder es tener la oportunidad de conocer el mundo de nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos escuchan historias en la escuela de padres enfermos, abuelos, muertes, viajes, oportunidades, y se les mete, lo recuerdan y tienen una inquietud adentro de ellos. Entonces, si nos sentamos en la mesa diariamente a cultivar la gratitud, a practicar la gratitud, ya sea en la mesa cenando, teniendo una ollita donde podemos poner nuestros papelitos con nuestra gratitud, de alguna manera vamos a entender en qué están ocupados mentalmente nuestros hijos. Y esto es porque muchas veces de verdad escuchamos historias afuera que nos tienen inquietud, que nos causan inquietud, y es a través de estas pláticas que nuestros hijos nos van a contar, porque no se dan cuenta, no es directamente, es una manera indirecta de abrirnos la entrada a su mundo. Otro de los aspectos es la creatividad y el juego. Estos son ingredientes muy importantes de la crianza de todo corazón. Esto quiere decir que podemos tener como familia momentos de creatividad y juego, danza, baile, canciones, para poder convivir de una manera que no sea rígida. Entonces, lo que podemos hacer es saber o interesarnos en cuáles son los juegos o las actividades creativas que nos gustan a todos como miembros de la familia. Por ejemplo, jugar backgammon, jugar dominó, jugar uno,
brincar en el trampolín afuera, ir a la alberca juntos, ir a la naturaleza. ¿Cuáles son esas actividades que como familia nos permiten tener una convivencia de acercamiento que es importante para todos nosotros? Es una tocadita, una probadita de lo que la crianza de todo corazón implica. Yo soy una apasionada de esta teoría porque creo de todo corazón, que la importancia del modelo de quién soy yo enfrente de mis hijos, de cómo vivo mi vida, de cómo me presento ante el mundo, es el mejor regalo que les puedo dar. Entonces, cuando me invitaron a hacer esta plática, pensé que era uno de los mejores elementos que podría traer para compartir con ustedes. Estoy muy agradecida y ahora es momento de preguntas, si tienen. Muchas gracias. Bueno, acá tengo una pregunta de Andrea Roth que dice, muchas veces los hermanos son los que validan las actitudes y comportamientos. ¿Cómo podemos intervenir si la relación no está buena entre ellos? Pues otra vez, Andrea, yo creo que el ejemplo personal es la mejor intervención. ¿A qué me refiero? Es hablar y decir muy claramente cuáles son las reglas que son aceptadas en nuestra familia y cuáles no son. Y entonces poder decir, mira, como le estás hablando a tu hermano, no es de una manera aceptada, o la influencia que estás tratando de tener a tu hermano es una actitud que nosotros no vamos a tolerar en la casa. Me gustaría entender cuál es tu intención. Me gustaría entender qué es lo que quieres realmente lograr y así poder entender un poquito más la intención, preguntarle al otro hermano cómo se siente con esta relación y tener un diálogo abierto sobre lo que está pasando entre los hermanos. Sí, mis datos de contacto son lizzyoseransky@gmail.com. Y tengo mi website que es lizzyoseransky.com. Es mi página. Es todo. No sé si tengan más preguntas, comentarios. Bueno, muchas gracias. Buenas noches y fue un gusto estar aquí con ustedes. Hasta luego.